Mi nombre es Ángel Martínez. Yo transmito desde Estados Unidos. Hoy, 15 de marzo del 2023, varios canales de televisión en Honduras me hicieron entrevistas separados. En verdad que se tocó muchos temas del caso del expresidente Juan Orlando Hernández, que va a cumplir ahora un año preso en una cárcel de New York y no hay evidencias. Las autoridades de Estados Unidos tienen un juego pidiendo tiempo sobre este caso para presentar las evidencias o para aclarar ¿qué se va a hacer con este hombre que está preso en una cárcel y no hay evidencia? Por considerarlo de interés, vamos a poner en nuestra plataforma una de las entrevistas de todos los canales de televisión que hoy nos entrevistaron, que fueron 5 canales de televisión en Honduras. Vamos a poner la primera entrevista para que el público pueda analizar, dilucidar, hacer sus comentarios sobre este polémico caso que hoy presenta una cara que parece ficción, pero es real. Esto está pasando en Estados Unidos. Acto, o qué pasa con este juez, Ángel Martínez, que metió en un mismo costal, como se dice, el juicio de Juan Orlando Hernández y el juicio del Tigre Bonilla, de Juan Carlos Bonilla. ¿Por qué no separar estos juicios como lo han pedido ustedes? Porque, mira, Armando, es que no tienen nada y están inventando cosas. Cuando tú no tienes nada en un juicio de esta naturaleza, oye, Juan Orlando va a cumplir un año ya preso en una cárcel de Estados Unidos. Y no ha podido mostrar ni una evidencia, Armando. Ni una. Entonces, ese es el meollo del asunto. ¿Por qué están inventando cosas, sacando palomitas de abajo de la manga? Porque no tienen evidencias. Esa es la verdad. Yo quiero decirle al pueblo de Honduras que no se haga ilusiones. Aquí se está violando la ley con un hondureño. Comenzando por su justicia. Lo que hizo Mel Zelaya, el gobierno de Xiomara Castro, va a ser un boomerang, porque se le va a ir encima a ellos. ¿Cómo es posible que estos jueces perversos de Honduras entregaran a un hombre a una potencia extranjera solamente con palabras? Eso se le va a devolver a Mel Zelaya y a Xiomara Castro, que ya están en candela con el Pentágono, con los Estados Unidos, por las declaraciones desacertadas de Xiomara Castro de invitar a China a que venga al territorio hondureño como un aliado especial del gobierno de Honduras. Ese es un error garrafal que le va a hacer caro y le va a pasar factura al gobierno de Xiomara Castro. Mira, ya salió este Bill Cassidy, no sé si lo viste ahí, de Luisiana. Este senador de republicano ya salió al frente. O sea, que se prepare Mel Zelaya, porque la toma de decisiones de hoy en día del gobierno de Xiomara Castro le va a pasar factura con los gringos. Y eso no conviene a nosotros. Lo que está pasando en Honduras hoy no conviene a nosotros. En el gobierno de Juan Orlando era diferente la cosa en Honduras. Ahora el pueblo de Honduras y la administración pública se está cayendo a pedazos, robándose los recursos del Estado. Por ejemplo, a propósito de esto, de lo de China, ¿qué piensa Ángel Martínez? Vamos a pedirle a Ángel Martínez que escuche bien este video, es bastante corto. El presidente Zelaya acaba de dio recientemente unas declaraciones hoy ha hablado del tema de... Aquí hay una discusión, hay un debate, Ángel Martínez, para aprobar una ley de narcotráfico, una ley de las extradiciones.
actualmente, como tú lo sabes, lo que hay es un auto acordado. La primera declaración que dio la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia fue de que iban a reglamentar, prácticamente que iban a aprobar esa ley. Y diferentes sectores ligados al Partido Libre, diputados, por ejemplo, del Partido Libre, ya hablan de aprobar una ley. Y aquí hay sectores que dicen que lo que quieren es, bueno, inclusive un ministro del gobierno, del propio gobierno, el ministro de Transparencia, del Mundo Oriente Mercado, ha denunciado que lo que quieren, dice, es enredar las extradiciones. Ha dicho, ha utilizado literalmente, textualmente, el término laberinto. Ha dicho que quieren crear un laberinto para que una extradición tarde hasta 20 o 50 años. Lo dice uno de los ministros del actual gobierno. Y ahora escucha lo que dice el expresidente Zelaya, diciendo que se debe respetar la presunción de inocencia, que aquí en Honduras dice primero se halla en una casa, se captura a alguien, se le quitan los bienes y todo lo demás, y luego se investiga. Y que por eso, dice, debe haber una ley, porque no existe una ley para extraditar personas hacia Estados Unidos. ¿Apoyaría algún tipo usted de reformas a la ley de extradición? ¿Y qué tipo de reformas serían? Mire, aquí no hay ninguna ley de extradición, para su información. La pregunta está mal formulada. No existe ley de extradición. Hay que revisarla. No existe. No existe. Hay un auto acordado. Hay que hacerla, presidente, quitar ese auto acordado y ponerle atención a lo que podría estar presentando la Corte Suprema de Justicia nueva con su plan. Yo lo corregí al compañero, sí. Porque no se puede revisar lo que no hay, no se puede corregir lo que no hay. Si alguien falla, si alguien viola, y si supuestamente ha cometido cualquier tipo de crimen, a menos de que esté en infragante la acción, debe de tener debido proceso, presunción de inocencia, respetársele sus garantías constitucionales y las garantías que le da la ley. Después debe de tener juzgamiento, debe tener sentencias y debe de tener, si ese es el caso, condena o absolución. Aquí el país funciona al revés. Aquí primero lo condenan en los medios, primero da un escándalo, le ponen el nombre al escándalo y después, entonces, investiga si es culpable o no culpable. Entonces aquí está violado. Mire, es que aquí en Honduras, se lo voy a decir sin ambaje, aquí funciona el Plan Colombia, el plan que se desarrolló entre Colombia y Estados Unidos para Colombia, lo aplicaron aquí, y aquí cambiaron todas las leyes. Aquí usted le pueden allanar las casas, lo pueden capturar, lo pueden meter a la cárcel no sé cuánto tiempo, y después, al tiempo, así dice la ley. La ley dice eso, que si en el tiempo después usted sale inocente, el Estado no tiene por qué resarcirle ni devolverle nada. Ángel Martínez, ¿qué te parece? En verdad que eso me suena a Chapulín Colorado, el comediante mexicano. Yo creo que Mel Zelaya está cavando su propia tumba. Yo recuerdo que yo he tenido conversaciones con la dirigencia, lo que dirigen las relaciones de Mel Zelaya con el público, y yo se lo he dicho, Mel Zelaya va a ser pedido en extradición. Ahora, que él quiera acomodar ahora el comodín, porque él sabe que su hermano está en una lista, y él y Pepe Lobo están en una lista para hacer lo próximo que se pidan en extradición. Lo que pasa es que Estados Unidos no lo va a hacer ahora porque sabe que no va a tener ningún resultado. Pero si el Partido Libre pierde las elecciones, que en Honduras se está creando un nicho para que haya un golpe de Estado, porque en Honduras se está creando ese nicho, Mel Zelaya está condenado o con los gringos o con una revuelta dentro de los militares. Ahora mismo, yo denuncié hace unos días, que hay militares activos en Honduras preparando un golpe de Estado. Se está organizando un golpe de Estado. En Honduras, ahora mismo, hay una alerta roja para Centroamérica en estos momentos. Porque es que el desorden que tiene Mel Zelaya y Xiomara Castro en su gobierno es peligroso. Yo se lo dije a ellos.
se lo dije directamente a Mel Zelaya. Una presidenta que no da entrevista y que cuando abre la boca lo que hace es hundir más su administración, es una presidenta que tiene problemas al final de la jornada. Y las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional, esa estructura militar, se ha dado cuenta en el denuncio en estos momentos, que le pongan atención a esto. Ya yo lo denuncié al Departamento de Estado, que en Honduras se está organizando un golpe de Estado y eso puede ser terrible para la democracia en Centroamérica. Pero, ¿quién estaría detrás de este golpe de Estado? Ángel Martínez, ¿es un autogolpe o gente de la oposición política que está gestando un golpe aquí, empresarios o quién en Honduras? Bueno, lo que sí te puedo asegurar que es real lo que te estoy diciendo. Es real, porque yo tengo las evidencias y se las presenté al Departamento de Estado, ya, que hay un grupo de militares activos. No estoy hablando de cualquier cosa, estoy hablando de un grupo de militares y policías activos que ya han hecho varias reuniones para gestar un cambio de gobierno en Honduras, porque han considerado que este gobierno está llevando al país al fracaso. Y con este asunto de Xiomara Castro a hablar de China, eso es un nicho, eso es un nido, eso es sangre para que las agencias de inteligencia ayuden a este grupo que hoy en día está gestando, está organizando un cambio de gobierno en Honduras desde las Fuerzas Armadas. Correcto. Ángel Martínez, ¿por qué hemos buscado ahí información de este caso de Juan Orlando Hernández, de este juicio, en periódicos muy conocidos en Estados Unidos, como el New York Times, Washington Post, Ángel Stein, para mencionar únicamente tres? El mismo Wall Street Journal, nunca hemos encontrado información sobre este caso. ¿Por qué los medios gringos, como decimos aquí, no publican información sobre este caso? Mira, es un grave error de la defensa. Yo estoy cansado de explicarle a la defensa. Da vergüenza que nosotros como defensa todavía no hemos hecho la primera rueda de prensa. ¿Tú sabes qué vergüenza es esa para los medios americanos? Que el New York Times, por ejemplo, los periodistas del New York Times me dicen: Ángel, ¿pero cómo es posible? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Tú sabes lo que es que ninguno de esos periódicos nos publican a nosotros? ¿Por qué? Porque la defensa de Juan Orlando, cada vez que dice a los encargados de este caso: oigan, necesitamos recursos para irnos a los periódicos. Ah, no, no hay recursos. Ah, no hay recursos. Eso puede pasarnos factura. Yo, no importa. Siempre lo he enamorado. Que no trabajar la prensa en inglés es un error garrafal nuestro. Y eso puede pasarnos factura al final de la jornada. La prensa se necesita para este caso y para todos los casos, según la historia.